Llevamos 10 años casi de peregrinación a los Yampa y todo ocurrió así a causa de un desastre que hubo hacia fines del 2000 aquí en el cerro. Se quemó todo y bueno, murió uno de los chicos de allí, de los Yampa, y me pidieron que celebrara la misa. Así que yo quise celebrarla en ese lugar y en realidad yo no sabía dónde era. Podría haberla celebrado abajo en la sede parroquial y les pedí que quería ir a ese lugar. Y después me di cuenta lo duro, lo difícil que es ir, pero al mismo tiempo nunca pude dejar de ir. No pude dejar de ir. Ya son 10 años. Sí, el Yampa es un lugar que te compromete. Te compromete aunque no quieras. Hablar con la gente del lugar, no se le puede decir que no, ¿no? A veces el camino es tan duro, es tan difícil que uno dice es la última vez que voy. Sin embargo, uno llega y te preguntan, padre, ¿y cuándo va a volver? Y bueno, cuando te dicen eso, ya estás comprometido, ¿no? No se puede. ¿Cómo llega Mario Escobar a los Yampas? Nosotros hacía varios años que ya estábamos yendo y un día nos animamos a invitarlo a Mario para que nos acompañe y accedió. Yo siempre pensaba cuando, después que él me dijo sí, digo yo, ¿para qué lo invito? Si en definitiva Yampa no tiene la envergadura, digamos, de los viajes que él hacía, porque él se iba al Amazonas y cosas A así, ¿no? Egipto A también fue. Egipto, y bueno, digo yo, ¿en qué lugar va a ocupar Yampa en todo eso? Total que lo dejé a las manos de Dios, que él venga y que Dios diga qué es lo que pase con eso. Así que él cayó una mañana muy tempranito, comenzó su programa desde Arcadia, desde ahí salíamos en un ómnibus hasta la finca de Limones, donde empezaba la caminata, y de allí comenzó el programa. Estaba muy entusiasmado y bueno, y tenía su caballo, se vino sin camarógrafo porque había un camarógrafo que no sé si eras vos, que no se animó a No, acompañarlo, no era. no, no. Yo incluso a la cámara de Mario la he visto que la llevaba una señora en su caballo. Sí, con mucho sacrificio era una cámara muy grande. O le daba a varios para que la lleven. Sí, hasta yo hice de camarógrafo también. Él me enseñó y yo por ahí le hacía algunas tomas. Y Yampa, cuando él participó de todo lo que hacíamos durante la peregrinación, cuando llegó como un peregrino más, durmió en el suelo, estaba muy conmovido con Yampa, estaba muy sorprendido de la gente del lugar. Le hizo reportaje a todos y a cada uno de todos los pobladores. Lo vi contento, muy, muy feliz. No te detengas, amigo, caminante, que el sendero es largo y pronto será noche. Y si te pilla la noche en sus entrañas, quizás mañana no veas más el sol. Se oyen ladrar a los perros por el río. Baja golpeando las piedras el agua clara. Yo fui en el año 89 con un grupo de amigos que eran pescadores y cazadores, y a mí no me gusta ni pescar ni cazar, yo llevaba la guitarra. Los changos no se querían quedar acá, que yo me quede acá. Vamos, vamos. Y nos fuimos. Y estuvimos 9 días en un puesto de una estancia que en la actualidad creo que se llama Estancia Solco. Ya no pertenece a esa gente. Tengo entendido eso. Y bueno, y ahí estuve yo 9 días en una cocina de palo con Julio Domingo Yampa, el hombre que era el puestero de ahí del lugar. Y nos quedábamos nosotros dos ahí tomando mate y los otros muchachos iban a pescar y a cazar. No tomaban ustedes. No, qué poco se toma. Así que, y un determinado día, como en el tercer día, estábamos sentados ahí a la orilla del fuego con él y yo empecé a escribir y empezó a surgir la melodía y nunca he pensado yo que tenga la dimensión este tema de. No te detengas, amigo, caminante, que
que el sendero es largo y pronto será noche. Y si te pilla la noche en sus entrañas, quizás mañana no veas más el sol. Se oyen ladrar a los perros por el río. Baja golpeando las piedras el agua clara, como una melena helada color plata. Ya subimos la mesada de los yampas. El monte tiene misterios ancestrales. Julio Domingo el puestero tiene al tiempo enlazado de las guampas y en silencio, con alpamato y alcohol ya trenza sueños. No te detengas, amigo caminante, debes buscar pronto el puesto de los yampas, que en la noche del fogón ayuntaremos viejas tristezas en cuerdas de guitarra. Por el río Solco viene oscureciendo, en la loma del Gritón ya crece el miedo. Y por toda la mesada llora el viento, ronda el ya está ahí en el monte del recuerdo. El monte tiene misterios ancestrales. Julio Domingo el puestero tiene al tiempo enlazado de las guampas y en silencio, con alpamato y alcohol ya trenza sueños.